Deadpool. ¿Pero qué es eso? Dos Sportacus. ¿Quién es el verdadero Sportacus? Pues falsifica la firma del profe. Hackers, ningún sistema es seguro. Para que todos aprueben. Bot se da cuenta. Google, ¿cómo saber si tengo Alzheimer? YouTube, Maluma, lo que era, lo que soy, lo que seré. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria. Ser equilibrista. Para no caer en sus mentiras. Pensar correcto es lo que hago. Bot, aún así caes. Amarre de amor en 24 horas, muy poderoso. Eso es mentira. Me siento raro, creo que me gustas. Wow, 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 wow. 5 apariciones de Godzilla que fueron captadas en video. ¿Listo? Uy, sí, ya está muy creíble. Bueno, el maestro de educación física es gordo. ¡No va a resistir! ¡Va a estallar! Pero quiere que sus alumnos estén en forma. Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer. Bueno, tu jefa te manda a arreglar tu cuarto. Bud se empieza a sacar la chancla. No, oficial, le juro, solo... Güey, ¿conoces al men que le grita a su jefecita? ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... Güey, a tu copa y a ti les gusta la misma morra. ¡Que se armen los putazos! Mi secreto fue que me pasó algo muy random y triste. En la universidad un chico se me acercó y me dijo que si le podía hacer un favor. Lo que pasa es que yo suelo ayudar a compañeros en sus declaraciones con canciones, así las tenga que componer. Y pues yo le dije sí. ¡Qué agradable sujeto! El problema es que el Messi le declaró a la que me gusta y ella le dijo que sí. ¡Buen, eres abuelita! Y no sabes tejer. Soy una vergüenza de mi especie. Inundada, pero jamás derrotada. ¡Mega cuac! Profe, en vez de hallar a X, ¿por qué no halla el amor de su vida? ¿De qué tu jefa te decía que te quedaras con el cambio? Para que fueras por las tortillas. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Noticia, investigadores que hacían estudios de todo te quedan sin dinero para hacer estudios. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Noticia, Xbox ahora hace desodorante y gel de ducha. Sí, has leído bien. Su puta madre, toma todo mi dinero. Cuando ves un men igual de menso que tú. Yo soy Buzz Lightyear. No, yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Pero es porque te viste en un espejo. Estoy bien menso estoy. Buen de que tus abuelos te daban dinero. El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Aprende algo, dinero. Y tu mamá te decía, yo te lo guardo. ¿Alguien sabe dónde están poniendo la vacuna contra la influenza? Esa es una excelente pregunta. En el brazo, parece. Vaya, eso explica muchas cosas. Noticia, familia encuentra lingote de oro en un parque tras sacar a pasear a su perro. Este muchacho me llena de orgullo. Pinto casas, no voy a domicilio. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien en casa! ¿A qué dirección llevo la casa? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Güey, queda un mes para salvar el semestre. ¡Todavía tengo tiempo! A mí no me da pena mi pobreza. Ignoren a mi perro. ¿Pero qué? A veces soy tan pendejo que iba a preguntar cuál perro. Oye, pero si donde está negro, al fondo, se ve un Lamborghini Centenario en un garaje.
¡Fuimos timados! ¿Timados? ¡Embaucados! ¿Fuimos embarajiñados? Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Ahora me doy cuenta que tengo muchos perros. La verdad, las cosas como son. Algunos dicen que Iron Man es el mejor vengador. Otros dicen que es Thor. Pero en el fondo todos sabemos que ella no te ama. Ella no me ama. Mi cómodo. 2009. Qué tierno. 2019. ¡No! ¡Maldición! Es invisible. Es otra señal de que su hijo es un pendejo. Mátelo antes de que se reproduzca. Hágale un bien a la sociedad. Gwen, te queda un minuto para que se acabe el examen. La vida está llena de decepciones. Oh, tú eres el profesor. Para las demás personas. Gwen, ves al men que fue al colegio al siguiente día, después de haber sido rechazado por su crush en frente de toda la multitud. Es increíble. Este hombre sigue vivo. Gwen, tu crush te presenta a su novio. Y está más feo que tú. Conquistar a una chica con los consejos de tu abuelo. El soldado que viene de otro tiempo. ¿Qué haríamos sin la palabra no sé? No sé. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! El matafeos. Perfecto. No me mates, por favor. ¡Corre, perra, corre! El men que usa la coma en sus mensajes. Has spoken. Cuando llega una morra nueva al salón. Ahora todos quieren llamar la atención. Howe, ves al men que protege a una elfa, aunque no sea su novia. Ese es un verdadero hombre. O en tu jefa llega con tus notas. Hoy es un gran día para morir. Cuando el teacher está molesto. Sus pasivos. Y no hiciste la tarea. Noticia, niño roba 30 mil pesos a sus padres. Ratero. 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 Para gastarlos en Fortnite. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Cuando tú y tu compa le pegaban a la pared. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién mandó. Y los del otro curso le respondían. Basura. ¡Que se armen los putazos! Gwen, tu elfa tiene una hermana gemela. ¡Uy, qué premio doble! Señor Calamardo, venga a ver. Eres lo que lees. Entonces, soy un libro. Mis padres cobran cierto dinero mensual que le da el gobierno por tenerme. La cosa es que ellos me la dan a mí en la mano y me dicen: gástala en lo que vos quieras, pero sabiamente. La cosa es que ya llevo gastando más de $6,000 gastados en ropa y comida que le compro a indigentes. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? No. Mordido un perro, siempre caes. Pero si somos hombres, así es cierto. Estoy bien menso, menso estoy. Noticia, pidió que lo revisara, pero no le tocaba su turno en el IMSS y murió. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Hace años, cuando tenía exactamente 10, le pregunté a mi jefa, ¿por qué no tengo hermanos? Me dijo, no se comete el mismo error dos veces, hija. ¿Qué me habrá querido decir? Bueno, los de primer año te dicen quítate. ¿Perdón? Mirar el sol puede activar habilidades superhumanas. Mi momento ha llegado. 20 minutos después. ¡Ay, mis ojos! Noticia, la autopsia reveló que murió el día que falleció. Vaya, eso explica muchas cosas. Noticia, joven se olvida de bajar del bus por estar viendo baile de Ricardo Milos en televisión. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Deja de hacer tus pendejos y contéstame. Resumen de la Biblia. Te lo pido, por favor. No me pidas que deje de ser un hombre.